Hola, les habla Miss Machado. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, gracias, en la compañía de Arcoíris. Hoy les voy a leer un libro titulado ¿Cómo se cuidan a los dinosaurios? Y este libro comienza así. ¿Cómo se cuida un dinosaurio todo el año? ¿Puede jugar sin hacerse daño? ¿Sube la escalera hasta el último peldaño? ¿O salta en la cama para demostrar su destreza? ¿Monta en bicicleta sin protegerse la cabeza? ¿Es brusco con el gato? ¿Juega con tijeras? Aunque su mamá le diga no, baja corriendo las escaleras. Si alguien lo reta a ser arriesgado, decide dar un salto desde el tejado. No, un dinosaurio sabe que nada de eso es apropiado. En la calle da la mano antes de cruzar y solo cuando el semáforo lo indica empieza a caminar. Al comer, utiliza los cubiertos con cuidado. De las personas extrañas se mantiene alejado. Y nunca se mete en la piscina sin que su papá lo haya autorizado. Para montar en bicicleta, se pone el casco como un campeón. Y lleva botellas de agua a cualquier excursión. Si algo malo ocurre y necesita asistencia, sabe marcar el número de emergencia. Él sabe que ser prudente no es lo mismo que ser miedoso. Cuídate por siempre, mi dinosaurio precioso.
Y este libro llegó a su fin. Yo estoy feliz de haberles leído este libro en español. Los quiero mucho. Adiós.